Trabajamos Pantaleón y las Visitadoras. Hemos hecho tres piezas. La primera, digamos, es dos instalaciones y un cuadro de Cristian. En la instalación son estos soldados dorados dispuestos a llegar a disparar el Gran Cañón, pero este Gran Cañón es simbólicamente una gran explosión, ¿no? Si uno ve a los soldados de espaldas, uno puede imaginar que son pequeños falos, ¿no? Este disparo, digamos, es un gran orgasmo, ¿no? Dispuesto hacia la Amazonía. Está también el burdel enfocado en el medio de esta selva dorada, que tiene que ver con la idea de descubrimiento del río Amazonas, ¿no? Bueno, después la otra instalación es ya dentro del burdel, en el que hemos puesto una madera maravillosa bailando para todos, como si fuera una puta haciendo un show, ¿no? En referencia justamente a la mirada de la mujer y a la mirada de la Amazonía, ¿no? Este uso que hay de la Amazonía. Encargaron básicamente a nosotros elegir algún tema para hacer una pieza sobre la fiesta del Chivo, uno de los libros de mi papá que se ha llevado al cine. Entonces nos encargaron a Marina, a Paola y a mí, y bueno, los temas pues evidentemente iban alrededor de la dictadura de Trujillo, y elegimos el del asesinato terrible y cruel de las hermanas Mirabal, tres hermanas que se oponían al régimen de Trujillo y que él mandó a asesinar. La manera de hacer visible, digamos, ese sacrificio de las Mirabal fue a través de esta cárcel. La cárcel de alguna manera nos recrea lo que es la cárcel en la cual estuvieron ellas encerradas, y está llena de mariposas. El nombre que tenían ellas cuando luchaban en la clandestinidad era las mariposas. Entonces, es un homenaje a ellas con el título que tenían cuando eran cuando estaban clandestinas, y al mismo tiempo es jugar con la metáfora de la fragilidad de una mujer, la fragilidad de la democracia en época de dictadura, la fragilidad del individuo, ¿no?, frente a una tortura. María Teresa Mirabal, Teresa Mirabal, Minerva Mirabal, Patria Mirabal, son el símbolo de la creación de un día que
que es el día de la no violencia contra las mujeres. Así que me ha encantado, me parece pertinente ahora que el presidente Humala ha puesto en agenda el feminicidio, que es un tema que nosotros hemos logrado colocar de manera importante en el mensaje, porque hoy día esta es una situación crítica en el Perú. Así como las hermanas Mirabal fueron asesinadas en su época y el movimiento feminista mundial las reivindicó para en nombre de ellas conmemorar el 25 de noviembre, me parece fundamental recrear la fiesta del Chivo con ellas, porque nuevamente ponen en el centro la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Esta sencilla muestra, pero de impacto, ayudará a la comprensión de lo que significa el tema de la violencia sexual contra las mujeres en contextos de conflictos armados internos o internacionales. En este caso, lo de República Dominicana y lo que también, las alusiones que se hacen en los casos en Perú, se tratan en ese tipo de conflictos, donde generalmente es un tema invisibilizado. Incluso en el caso peruano, creo que ni el informe de la Comisión de la Verdad ha dado cuenta de la magnitud de este fenómeno y los alcances. Por eso el que se instalen muestras como esta deben ayudar a que los peruanos reconozcamos este tipo de problemática muchas veces oculta. ¿Qué relación puedes hacer con el caso de estas hermanas con lo que sucedió aquí en el Perú, en el caso digamos, de la violencia interna, ¿no? Sí, es. La conexión es más que evidente, ¿no es cierto? El uso autoritario del poder para abusar sobre las mujeres, ¿no es cierto? Que esa es una práctica que lamentablemente viene de muy atrás y que asola a toda América Latina, en algunas oportunidades más que otras, pero todas igualmente violentas. Pero yo quiero rescatar, además de eso, ¿no es cierto?, que la necesidad de luchar contra ese tipo de violencia, que tiene que partir, creo yo, de las propias mujeres organizadas, que lo hay, y mucho, pero hay que fortalecer esos espacios, pero que la sociedad y la comunidad en general también debemos comprender que ese tipo de violencia existe, que hay que combatirla y que hay que apoyar a las mujeres en esa lucha, ¿no? Convocaron a Susana Torres y a mí para, a través de, no sé si se llama reinterpretación, pero nos dijeron que partiéramos de La Ciudad de los Perros, no solamente del libro, sino también de la película de Pancho Lombardi. Queríamos hablar de estos rituales terribles de iniciación, ¿no?, donde los cadetes eran vejados, y cómo a través de la vejación, de alguna manera, hay una excitación también, y hay una violencia contenida. Pero queríamos hablarlo desde el punto de vista femenino, ¿no? O sea, partir desde la mujer, no hacer una cosa literal. Y las dos coincidimos en que nos había impactado mucho, hace mucho tiempo, la performance de Yoko Ono, que se llama Katniss, que en los años 60, Yoko Ono se convoca a los espectadores, ella sentada, con una tijera, a que le corten su ropa, ¿no? Entonces queríamos unir esta idea de esta vejación del corte de la ropa, ¿no?, con la vejación de del ritual de iniciación, del bautismo, entre comillas, ¿no? Y salió esto, ¿no? Bachete.